Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Mi nombre es Miguel Muñoz. Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Hoy tenemos un tema de manera particular. Bueno, tenemos dos temas, pero vamos a abordar uno de esos dos vertientes, aparte con el invitado que tenemos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Queremos preguntarle otro tema que ha surgido en estos últimos días aquí en el recinto de Donceles. Como siempre, saludo con el gusto de siempre a Gerardo Garduño. Gerardo, ¿cómo estás? Hola Miguel, gracias. Aquí participando con nuestros seguidores. Nuevamente traemos aquí a la mesa otro invitado de lujo, que es el diputado Eduardo Santillán. Eduardo, gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, como siempre un gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahorita vamos a empezar la entrevista con Eduardo. No sin antes recordarles las vías de comunicación, que es www.astl.tv, donde usted nos puede ver directamente en vivo, o bien si no tiene tiempo en este momento porque está en la escuela, porque está en el trabajo, porque tiene una actividad más que hacer, nos puede ver en la comunidad de su casa a través de su dispositivo móvil, a través de su smartphone, a través del iPad, a través de su computadora. Un poquito más tarde seguramente en www.astl.tv y ya va a estar el programa completamente grabado para que usted lo vea con toda calma y usted pueda hacernos sus comentarios, sus críticas sobre el mismo. También lo que son las redes sociales, estamos en Facebook, en astl.tv, en Twitter como @astl-tv y por supuesto nuestro portal, que es www.siyofuera.com.mx, y nuestras redes sociales están en Facebook como Si Yo Fuera Servidor Público, y lo que es el Twitter es @sifuera_servidor. Así que bueno, estamos, como ya lo dijo Gerardo Garduño, estamos aquí con el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Eduardo Santillán, y que también en su momento fuera el jefe delegacional en Álvaro Obregón. ¿Cómo estás? Pues muy bien, como siempre, esta ciudad con muchos temas, con una agenda muy importante a nivel nacional, también muchos temas sobre el tintero, y con el gusto de platicar con usted.
Muchísimas gracias. Bueno, pues hay dos temas, pero bueno, en las últimas semanas, bueno, yo diría que el último mes y medio que tenemos de este programa, nos hemos enfocado mucho en lo que está pasando precisamente en Álvaro Obregón, de manera particular lo del tren interurbano, sobre todo porque hay muchos vecinos que están inconformes, por más allá que porque se vaya a construir este tren interurbano, sino porque va a pasar por una avenida que pues, obviamente les va a afectar. Estamos hablando que es Avenida Vasco de Quiroga. Hemos platicado con expertos, hemos platicado con vecinos, hemos platicado con muchas personas que están involucradas en todo este asunto. Hemos escuchado también la parte del legislativo con algunos de tus compañeros ahí en la asamblea. Estamos hablando de Laura Ballesteros, estamos hablando también gente de Esprí, porque Cepeda, por supuesto, también compañero del partido político en el cual tú perteneces. Pero sí nos gustaría saber cuál es el seguimiento, sobre todo porque tú eres uno de los que le ha dado seguimiento muy puntual a este tema. Mira, déjame decirte que se ha dado una lucha muy importante. Lamentamos por un lado que los principales proyectos de infraestructura en la Ciudad de México pues no sean claros. Lo acabamos de ver con el hecho de que se cancele la licitación del Tren México-Querétaro, precisamente por las sospechas que podría haber por el hecho de que sea una sola empresa la que participó, y bueno, pues ahora que una de las empresas constructoras o de este consorcio pues, fue la encargada de construir la famosa Casa Blanca de Enrique Peña. Lo mismo sucede con el tema del aeropuerto y el caso del Tren México-Turuco. Entonces me parece que obras de esta naturaleza deben ser en primer lugar transparentes. Y me parece que la primera lucha que se ha dado conjuntamente con los vecinos y la Asamblea Legislativa es precisamente para que se den a conocer las características del proyecto. Sí. Interpusimos una solicitud de transparencia. El resultado de la misma fue que nos entregaron, después de prácticamente varios meses de haberse dado a conocer el proyecto, por primera ocasión alguna información básica sobre este tema. Y hay un tema fundamental que era cuántos trazos se habían estudiado, cuáles eran las razones por las cuales se había optado por este trazo que se plantea. La buena noticia es que pues, nos dieron la información, la mala es que nos dieron incompleta, y que de los resultados de la información que ellos mismos han planteado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se desprende que existieron dos trazos. Que se hicieron estudios sobre las dos posibles alternativas, pero se da a conocer solamente uno y se reserva por 10 años el otro trazo. En este momento hemos interpuesto un recurso de revisión ante el propio IFAI precisamente para que se dé a conocer el otro trazo y que podamos analizar de manera objetiva y de manera técnica cuáles son las razones que llevaron. A mí me parece lamentable que al parecer la única razón que se tuvo para optar por esta alternativa es porque resulta más barata, sin que se hayan contemplado los impactos urbanos locales, sin que se hayan contemplado la opinión de los vecinos. En fin. Entonces creo que esta es la primera lucha que se ha planteado. Se ha interpuesto ya una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde lo que se está pretendiendo también es no se puede avasallar en términos urbanos a una comunidad. Un proyecto de esta naturaleza tiene que analizar todas las vertientes y evidentemente nosotros consideramos que se pone en riesgo un derecho humano que es fundamental, que es un derecho humano al desarrollo urbano sustentable, y no puede plantearse que una obra que es indispensable, todo el mundo consciente, es necesario un tren México Toluca, pero que no puede avasallarse a una comunidad como es el caso de Santa Fe, de tal suerte que pues, varias de las reuniones que habían venido realizando con la Secretaría la suspendió, y la suspendió precisamente por la negativa a dar la información. Entonces, pues es la primera vez que yo veo que sea la autoridad la que abandona una mesa de trabajo. Normalmente pues son los vecinos los que siempre se portan más reacios y pueden romper incluso algunas mesas, pero en este caso la Secretaría de Comunicación y Transportes. Entonces, pues es un tema que seguramente dará todavía para mucha discusión urbana, mucho análisis urbano, para encontrar la mejor alternativa. Gerardo. Sí, nosotros como vecinos de San Francisco y Camino Real, pues hemos venido trabajando a través de varias asociaciones civiles y agrupaciones
sobre este tema, preocupados de la situación que vivimos en Santa Fe y Camino Real. Hemos tenido mesas de trabajo con la Universidad Ibero y con la Universidad Anáhuac, promoviendo la creación de un foro que se va a llevar a cabo el día 18 de noviembre, a donde estará invitado Eduardo ya oficialmente como parte de las autoridades representativas del tema de tren interurbano y el viaducto elevado, para participar, en donde también estarán participando arquitectos, urbanistas, que hemos tenido aquí invitados al programa, como son de Región 52, en donde ellos están proponiendo meter el tren de manera subterránea desde el lado de la Marquesa, conectando por el lado de Constituyentes y haciendo una conexión a Río Viaducto Piedad para llegar la conexión hasta el proyecto del nuevo aeropuerto, algo que nos parece sumamente interesante. Estará participando también arquitectos de la talla de Carlos Ortiz, es catedrático en la Universidad de Ibero, él ha venido trabajando sobre proyectos que le ha llamado Santa Fe Ciudad Global, nuestros amigos de Ciudad Sustentable, en donde ellos están proponiendo el uso más intensivo de la bicicleta y las ciclovías en la zona. Y es un foro en donde estarán integrados urbanistas, arquitectos, expertos de infraestructura sustentable, en conjunto con los estudiantes y los vecinos del pueblo de Santa Fe, buscando las propuestas más convenientes para la ciudad que requerimos. Muy bien, a ver Eduardo, con todo lo que hemos escuchado, también aparte de lo que menciona Gerardo Garduño, aquí yo creo que lo más importante es de que se preguntan también los vecinos, bueno, y van a cambiar el trazo, ¿no? Porque digo, realmente esa es la preocupación. Digo, más allá de todo lo que digo, entendemos de que no es tan fácil como se dice coloquialmente, ¿no? Es el chile a la mesa. Debe ser un proceso complicado. Pero la gente, los vecinos quisieran saber si hay posibilidades de que cambie ese trazo o no. Algo muy importante es que el gobierno de la ciudad no ha avalado este trazo. Y creo que estamos en un momento importante, en un momento fundamental. En las reuniones en las que ha participado el secretario de gobierno, ha sido muy clara la postura del gobierno de la ciudad de que el proyecto requiere el consenso social. Entonces, que para ello resulta fundamental. Esta es la propuesta de trazo que hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El propio gobierno de la ciudad ha señalado que es necesario realizar una serie de estudios complementarios, como son todos estos impactos, el impacto urbano, el impacto vial, el impacto social, el impacto económico que tendría sobre la zona. Nosotros hemos señalado que ya hay otro trazo que fue analizado por la propia Secretaría. Yo infiero que se trata de un trazo sobre la barranca del río Tacubaya, el trazo que posiblemente analizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es un trazo más caro, incluso estamos hablando de un poco más de 10 mil millones de pesos más caro, pero en donde el impacto urbano es menor. De tal suerte que esto es lo que se está planteando. Hasta este momento no hay ninguna licitación sobre este tramo, por lo tanto no hay ni siquiera un proyecto ejecutivo del mismo, y mucho menos se puede pensar en que pronto se pueda iniciar algún tipo de obra. Lo que existe son algunos estudios previos, algunas proyecciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de tal suerte que estamos precisamente en el momento en donde se tiene que valorar si este trazo tiene viabilidad urbana o no. De lo que nosotros alcanzamos a encontrar de la información planteada por la Secretaría es que no hicieron ningún estudio de impacto local. Ellos dijeron, bueno, si se requiere un tren México-Toluca, pues la vía más recta y más barata es sobre Vasco de Quiroga y eso es suficiente. Y no se analizaron cuáles eran los impactos locales. Si se hubieran hecho estos impactos previamente, pues seguramente se hubieran dado cuenta de que es una zona que prácticamente está al borde del colapso urbano, en donde el problema de vialidad es muy fuerte, es muy grande. Estamos hablando además de una obra pues que no
tiene absolutamente ningún beneficio local para la zona. Es decir, no va a mejorar la comunicación local, no va a hacer que la gente de Santa Fe llegue más rápido a algún lugar, ni siquiera la gente del pueblo de Santa Fe podrá utilizar el tren, por ejemplo. Pues porque terminal ahí. No hay terminal ahí, la terminal, la estación más cercana estaría en el centro comercial, y es el mismo tiempo llegar del pueblo de Santa Fe al centro comercial, claro, que de ahí a Observatorio. Entonces queda exactamente a la mitad, no traería prácticamente ningún beneficio a la zona. Entonces creo que esta es la discusión que fundamentalmente se estará dando, pues yo diría que prácticamente en los próximos meses. Esta obra pues prácticamente se estaría concluyendo hacia el 2018, más o menos. Entonces yo consideraría que la construcción de este tramo probablemente podría darse en el 2017. Entonces, al estar en este momento todavía en la etapa de proyección, pues estamos precisamente en el momento preciso para lograr que pueda tener otro trazo al planteado por la Secretaría. Mira, nos tenemos que ir ahorita a una pausa, nada más yo quiero dejar esta reflexión antes de irnos, porque la construcción ya inició desde el Estado de México. ¿Sí? Entonces, digo, si ya inició desde el Estado de México, me dice que no puede parar. Bueno, sí, porque puede, pero desde que la obra ya inició, o sea, ya no es un proyecto como tal, ya es una realidad que inicia desde el Estado de México y que viene hacia el Distrito Federal. Pero, ¿qué te parece ahorita? Lo platicamos regresando de la pausa. Estamos aquí con Eduardo Santillán, que es legislador del Partido de la Revolución Democrática. Estamos platicando acerca del tren interurbano. Nos acompaña también aquí nuestro buen amigo Gerardo Garduño. Síganos aquí en Aztele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es... A dos urbanistas con el tema, una de ellas Perla... la de región está... Sí, Perla Castañeda. Que Perla Castañeda es una experta en espacios. Satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Damon, tarde, pero sí pudo participar, pero nos habló de otro país. Ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bien, ya estamos aquí de regreso en Si Yo Fuera Servidor Público. Si usted quiere hacernos algún comentario, métase al portal www.siyofuera.com.mx, las redes sociales, Si Yo Fuera Servidor Público en Facebook, y también en lo que es el Twitter, es @ Si Fuera Servidor. También, si quiere seguir esta transmisión totalmente vivo, estamos en www.astl.tv, y al ratito, si seguramente a lo mejor usted no tuvo tiempo, bueno, pues ahí en ese mismo portal que les estoy comentando, ahí puede ver lo que es la grabación de esta emisión de Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con el diputado aquí del PRD en el Distrito Federal, Eduardo Santillán, el cual lo recordamos también como jefe delegacional en Álvaro
Obregón. Y estamos hablando sobre el tren interurbano. Ahí quedó alguna reflexión antes de irnos al corte, Eduardo. Sí, mira, algo muy importante es que hasta este momento el trazo que ya está definido y en algunos casos ya está licitado prácticamente y en donde ya se han iniciado trabajos es prácticamente el de la terminal en Toluca hasta el Centro Comercial Santa Fe. Uh-huh. Ese trazo sí, prácticamente yo diría que no tiene ninguna modificación, que no se ha hablado sobre ningún cambio sustancial al mismo. Y que precisamente el tramo que corresponde al Centro Comercial Santa Fe a Observatorio es el que prácticamente en este momento no está concluido el trazo, en el sentido de que el gobierno de la ciudad no lo ha avalado hasta el momento. Y esto, ¿cómo se traduce? En que la Asamblea Legislativa tendremos que hacer una serie de modificaciones al uso del suelo sobre este tramo para que se pueda llevar a cabo esta construcción. Hay que considerar que, por ejemplo, en lo que corresponde prácticamente al 85% del trazo está sobre zonas de carácter federal, es decir, la propia federación tiene plena libertad para decidir el trazo. Pero prácticamente entrando a la ciudad ya no estamos hablando de zonas federales, uh-huh. Ya estamos hablando sobre todo de vialidades locales, ni siquiera vialidades primarias. Vasco de Quiroga no es una vialidad. Es una vialidad local. Entonces, uh-huh. En esta no puede haber una disposición del terreno por parte de la federación. Uh-huh. Este requiere el visto bueno del gobierno de la ciudad y de modificaciones al uso del suelo por parte de la Asamblea Legislativa. Esto no se ha dado, por lo tanto, es que, pues evidentemente, las obras han iniciado, pero hasta este momento el único trazo definido es uh-huh. el de Toluca hacia el Centro Comercial Santa Fe y estaría pendiente el de Santa Fe. De acuerdo, Gerardo, ¿tú querías preguntar algo? Sí, de las preguntas de los vecinos para Eduardo es uh-huh. Sobre el tema de la manifestación que se llevó a cabo el pasado viernes, sí. y los vecinos pues me han pedido aquí a través de las redes sociales. Tanto del lado del centro comercial, que es Antigua, y las asociaciones civiles de los fraccionamientos que tenemos del lado de los centros comerciales, uh-huh. y Vecinos Unidos, el Frente Vasco de Quiroga y la Unión de Colonos Camino Real, que le preguntáramos por favor a Eduardo lo que le opina de esas manifestaciones públicas pacíficas que se llevó a cabo el pasado viernes, una de ellas. Se subieron los granaderos también, ¿no? Sí, sorprendentemente nos dimos cuenta en la mañana en la glorieta que teníamos, se calcula 200 granaderos en dos círculos a la glorieta y dos camiones hacia los extremos. Desgraciadamente hubo algunos roces con los vecinos, gracias a Dios pudimos controlarlo y no pasar a mayores. Sí. Y aunque no estaba programada, se hizo una marcha al Monumento Vasco de Quiroga y se entregó un pliego petitorio a licenciado Escamilla, representante del gobierno central, de la Secretaría de Gobierno. Y todos los vecinos nos preguntan que si podemos hacerle la pregunta a Eduardo de cuál es su opinión de este tipo de manifestaciones. ¿Cómo es? Mira, a mí me parece que cuando se cierran los canales de comunicación, uh-huh. viene evidentemente la protesta social. Uh-huh. Me parece que fue un error por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte suspender las mesas de trabajo. Porque también quiero reconocer algo muy importante de todos los vecinos. Por un lado, se han llevado a cabo una serie de manifestaciones pacíficas, sumamente respetuosas. Los vecinos han acudido a todas las instancias de gobierno. Han acudido a los tres niveles de gobierno, han solicitado la información, han pedido que se les explique, han pedido que se les den estos razonamientos, uh-huh. y no se ha encontrado eco, esa es la verdad, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De tal manera que me parece que son manifestaciones completamente válidas. Me parece que han sido sumamente respetuosas y creo que
en una ciudad de libertades, en una ciudad donde sin lugar a dudas se debe de garantizar el derecho a la libre manifestación. Lo que se está pidiendo, me parece que no es nada extraordinario, que se reinstalen las mesas de trabajo. Es correcto. Es decir, es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo. Es decir, lo que se está pidiendo es, oye, la autoridad, ¿por qué rompiste estas mesas de trabajo? Lo que se está pidiendo es, no hay una cerrazón, quiero decirlo de manera muy importante. Yo he escuchado a todos los vecinos involucrados con mucho ánimo de escuchar y con mucho ánimo de expresar las opiniones, también con un alto conocimiento técnico de la zona y con un alto conocimiento urbano de la zona. Entonces, no se trata de una cerrazón absoluta, no se trata de no escuchar razones, y aquí más bien, pues me parece que es en este caso a la autoridad federal a quien necesitamos sensibilizar, para que por un lado, creo que debe de quedar claro a la autoridad federal, no puede haber la imposición de un proyecto, es decir, no se puede pretender llegar e imponer una obra de esta naturaleza. Creo que ejercicios en donde han fracasado proyectos de esta envergadura por no haber un manejo social adecuado, pues son, ¿no? Claro. los casos, varios de ellos en el Estado de México. Entonces, me parece que los vecinos apoyaremos absolutamente todas las manifestaciones pacíficas que se den. En ningún momento se ha planteado ninguna acción violenta, de tal suerte que me parece que se ha acudido a las instituciones, y lo que estamos pidiendo es que las instituciones actúen. Claro. ¿Para qué? Para evitar un acto arbitrario que pareciera tener tendencias este proyecto si no se logra el control. Fíjate que lo que llama también la atención, digo, yo sé que a lo mejor algunos podemos ser muy mal pensados, está pasando esto curiosamente cuando el próximo año va a ser electoral. Y desgraciadamente en muchas ocasiones, muchos actos, decimos, se politizan, ¿no? O ya se embarró por el proceso electoral. Bueno, se viene un proceso electoral en el cual indudablemente algo va a pasar porque a alguien políticamente le va a afectar. Ya estoy hablando, y olvídate si es tu partido, el que sea. Pero indudablemente que esto va a mover la balanza. Mi pregunta sería, a ver, ¿tú crees que el proceso electoral del próximo año ayude precisamente a sensibilizar a la autoridad, que en este caso es la federal, eso ya nos quedó claro, para que precisamente, pues, ahora sí que se muevan y cambien el trazo? Sí, porque mira, déjame decir que yo diría que incluso aquí hay coincidencia de las fuerzas políticas de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un tema de verdad, yo diría de sentido común, uh-huh. Es decir, que se abra una mesa de trabajo y se den explicaciones, pues en eso todo el mundo coincide, que se busquen las, primero que se den a conocer todas las alternativas y se valore cuál es la mejor alternativa, pues es también un tema de sentido común. Entonces creo que los partidos políticos representados en la propia asamblea hemos sacado varios puntos de acuerdo con de las fuerzas políticas. Entonces yo diría que es un tema eminentemente político, pero que incluso se ha sido muy cuidadoso en que no se partidice, porque lo mismo ha habido expresiones por parte de compañeros de diputados del PAN, del PRD, incluso del PRI, en donde pues me parece que hay una coincidencia importante. Creo que lo que reflejan diversos actos, por eso creo que no es un hecho aislado. No es posible que el tema más de infraestructura más importante, que fue el del aeropuerto, se haya ordenado y que se publicara toda la información del aeropuerto. Uh-huh. ¿Y por qué del aeropuerto sí y no del Tren México-Toluca? ¿No? Me parece que el tema de las licitaciones, como ha quedado claro, pues es un tema que tiene que manejarse con mucha cuidad, ¿no? Uh-huh. Porque pues evidentemente pues una licitación que estaba completamente a modo, como claro, que ha sido de eso, pues no puede hacerse un manejo tan a la ligera de estos temas. Yo sí llamaría al gobierno federal para que refuerce de manera importante la revisión de todos estos proyectos
porque se encuentran ante una comunidad muy participativa, muy informada, muy crítica, con muchos argumentos, de tal manera que eso implica un proceso distinto, claro, de negociación. Y pues me parece que, curiosamente, yo creo que este es un tema más institucional y de ciudad, ¿eh? Yo en particular no veo que los partidos políticos, incluso abiertamente, no veo que los partidos políticos utilizamos como bandera el tema de Santa Fe, o el tren, ¿eh? Creo que es un tema que va más allá de los partidos. Ya, pues, Gerardo, ¿querías preguntar algo? Sí, no, nos consta eso. Hemos tenido aquí sentados a Laura Ballesteros y Jorge Cepeda, uh-huh, el mismo día, ¿sí? Y nos sorprendió la coincidencia que ellos tenían como legisladores, uh-huh, en la asamblea sobre este tema. Por un lado. Por el otro, yo no recuerdo, Eduardo Miguel, algún caso en la era moderna que en estos proyectos de infraestructura de alto impacto, la ley de infraestructura y obra pública lo contemplara, pero un caso en donde el Ejecutivo cancelara una licitación donde ya hay fallo, uh-huh, y se tuviera que dar marcha atrás a la licitación. Creo que estamos frente a un caso excepcional. Y es de llamar la atención. Por el otro lado, no me gusta ser ave de mal agüero, ni está previsto esta situación. Nosotros, como vecinos interesados en lo que pasa en nuestra comunidad, nos hemos dado la tarea de buscar información. Uh-huh. A Eduardo le consta que tenemos una actitud participativa de presentar opciones alternativas a los trazos, uh-huh, que se ha buscado la información de las autoridades. Aquí debe haber más de 30 archivos sobre distintas dependencias en donde estamos solicitando información. Desgraciadamente nadie nos la da. Y afortunadamente anoche, en la madrugada, he obtenido toda la información relacionada a la licitación del tramo 3, donde hoy la vamos a poner a disposición de Eduardo Santillán, de Miguel Muñoz, donde ya está. Aquí los trazos ya sobre Santa Fe, uh-huh, y están los tiempos de asignación y están todos los trazos y las rutas a seguir en, uh-huh, en la obra. Desafortunadamente, pues quien convoca es el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Obras Públicas, y aquí ya contamos. Esta es la glorieta de Santa Fe, ahora sí, con toda la información fidedigna de cuál es la licitación del último trazo. Y tenemos la convocatoria, tenemos el resumen, los trazos, tenemos incluso los conceptos del catálogo de obras que contiene todos los estudios que hemos estado pidiendo, Eduardo, uh-huh, y hoy en la mañana tuve una reunión en el Ibero para comentar con nuestros vecinos y compañeros que están trabajando en la coordinación de la plataforma de vecinos de Santa Fe, que ya contaba yo con toda esta información y que hoy iba a estar reunido aquí con Eduardo Santillán, el cual le he preparado una copia de toda la información, Eduardo, pidiéndote a nombre de todos los vecinos que aquí ya está toda la información que hemos estado buscando los últimos meses y que te la vamos a hacer llegar en este momento, el día de hoy, para que tú la tengas y tú puedas accionar desde tu trinchera, igual que nosotros desde la nuestra, y podamos unir fuerzas para contrarrestar esto que nos sorprende mucho, que incluso en las minutas de las mesas de trabajo con los tres niveles de gobierno, sí, hemos acordado y firmado todos que no se llevarían a cabo acciones sin el consenso y aprobación de los vecinos, claro, pero vemos otra cosa en la realidad. Uh-huh. Aquí ya está toda la información, gracias a Dios, y la podemos compartir el día de hoy a todos. ¿Qué te parece, Jorge? Perfecto. Bueno, pues creo que resultará importantísimo, resultará fundamental, porque evidentemente, como lo decía, cualquier trazo requiere la modificación del suelo. Eso no sucede en la asamblea, pero no, me parece
parecería muy aventurado arrancar una licitación sin la garantía de las adecuaciones al uso del suelo, de tal suerte que pues estaré muy atento a revisar esta información y a pedirle tanto a la Secretaría de Obras, a la Secretaría de Gobierno, pues las certificaciones necesarias para que sobre esta obra. Y es el tramo 3. Perfecto. El que comprende, por supuesto, Santa Fe, observatorio, y ya tenemos toda la información técnica y los estudios aquí. Entonces, hoy hacemos entrega de esta información a Eduardo Santillán, con muchísimo gusto, por supuesto, con el fin de integrar todos los esfuerzos que se vienen realizando. No estamos en contra de que se lleven a cabo este tipo de proyectos, porque son de infraestructura que beneficia a alguna parte de la población, pero tampoco buscamos o esperamos que pase encima de nosotros. Y buscamos, por supuesto, sumar. Esto nos permite, con los estudios que hemos realizado y propuestas de nuevos trazos, darle los elementos a la autoridad en la Asamblea Legislativa para decir: buscamos que esto se cambie de trazo. Y aquí están los elementos técnicos de una licitación en curso, ya del tercer tramo, llevada a cabo por el gobierno de la ciudad, y buscamos contar con el apoyo de nuestros representantes en la Asamblea Legislativa para cambiar estos hechos. Pues muy bien, bueno, pues ahí está la información, que yo creo que va a ser de mucha utilidad, ¿no?, para ti, Eduardo. Oye, nos quedan 5 minutos antes de irnos al siguiente bloque, y por supuesto son los últimos 5 minutos que te tenemos aquí. Te agradecemos, por supuesto, de antemano que nos acompañes. A ver, nada más rápidamente, porque tengo entendido que tú diste una información muy interesante en el sentido de que iba para atrás esta ley de la legalización de la marihuana aquí en el Distrito Federal. Yo sé que sí, es otro tema, pero también es de suma importancia para el Distrito Federal. Y que nos interesa a todos. Y nos interesa, por supuesto. Sí, mira, se han presentado diversas iniciativas en la Asamblea, en algunas posturas extremas, es decir, que pasen a procesos de legalización, que es el punto de distribución de marihuana. Afortunadamente, el debate al interior de la Asamblea Legislativa pues ha sido muy importante. El año pasado la Asamblea organizó un congreso internacional sobre el tema, y como todo puede decir que prácticamente está descartada ya esta iniciativa, no va a prosperar ninguna iniciativa sobre legalización de marihuana. Es ya como que un consenso muy amplio al interior del PRD, y con mucho consenso en los grupos parlamentarios. Se ven mucho más riesgos que ventajas a lo que podría ser un proceso que hicieron varios foros, ¿verdad? Así es, se trajeron a expertos internacionales, se ha estado monitoreando muy bien lo que ha sucedido en otros países, lo que está sucediendo en Uruguay, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, se aprovechó la experiencia de los países europeos, de España, de Irlanda, de Portugal, el caso de Colombia. Creo que las conclusiones son: no es una solución para los problemas de seguridad en el país, sí genera un problema de salud pública mucho mayor. Lo que yo he señalado es, además, en las condiciones de adversidad social en las que se mueven sobre todo nuestros jóvenes, pues procesos de legalización vendrían a ser un problema muy grande, un problema muy fuerte. De tal manera que de todo ese debate, lo único que podría tratar de hacerse un ejercicio importante es el hecho de garantizar que una persona no vaya a la cárcel por ser consumida. Es decir, esta parte es en donde se podría tratar de hacer un ejercicio interesante, un ejercicio importante. Hay varias propuestas sobre la mesa. Yo propuse una iniciativa en el periodo pasado, en el sentido de tal vez lo que tenemos que cuestionarnos es, por un lado, si una persona, por ejemplo, con 6 gramos de marihuana debe ir a la cárcel, un consumidor no debe ir a la cárcel, pero tampoco debe de beneficiarse un narcomenudista que trae 5 kilos. Entonces tenemos que establecer diferencias para tratar al consumidor y separarlo del narcomenudista, para tener mano dura en contra del narcomenudeo, pero que no lleguemos al absurdo que a veces sucede, de que pues, un consumidor termina en la cárcel
porque pues era un muchacho que traía 8 o 10 gramos de marihuana, sí, ¿no? Entonces creo que es en donde podríamos estar trabajando, pero les puedo prácticamente adelantar, no va a haber coffee shops en la ciudad. Muy bien. Eso es una buena noticia. Pues claro que sí. Muchísimas gracias, Eduardo, por habernos gracias, acompañado. Oye, rápidamente, un número telefónico. ¿Dónde está tu oficina? Sí, con mucho gusto. Les doy mi correo electrónico, es lago.santillan.es@gmail.com. En Twitter es @e-santillan. Mi celular es 5511561433. A ver, otra vez. 5511561433. Oye, ese es un punto bueno, para el diputado. Está dando su celular. El primero que nos lo da, ¿verdad? Sí. El aire. Sí. Oye. Con mucho gusto. Ya nos tenemos que ir al corte, pero a ver, ¿para dónde te vas? ¿A la Diputación Federal o buscas otra vez la delegación? Pues no podemos decirlo porque son las antipas de la pero seguramente participaremos en los procesos. Eso. Claro, pero danos una pista, por favor. No, hombre. ¿Eh? No, quiero que después del instituto me ande. Pero fuera del aire. Historiando, ¿verdad? Okay. Eduardo Santillán, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, por supuesto, aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Damon ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Damon ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes... Bien, ya estamos aquí de regreso en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar
con lo que están haciendo, una labor muy interesante en Ciudad Nezahualcóyotl del Estado de México con los Centros de Integración Juvenil. Nos acompaña precisamente el vocero de esta institución, el licenciado Juan Alatriste. Juan, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Miguel, muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí a gusto para platicar de este tema de pues las adicciones en la juventud y en la sociedad. ¿Qué tanto trabajo tienen ahí en esa sobre este tema? Pues mira, fíjate que Nesa es una ciudad pues muy populosa, tú sabes que tenemos más de casi 1,500,000 de habitantes. Uh-huh. Y este centro de integración juvenil busca preservar a la juventud de la adicción, pues de la caída en las drogas, que es una pues un flagelo terrible pues para nuestra juventud. Uh-huh. Entonces, hemos hecho este trabajo durante ya muchos años, prácticamente es lo que presente queremos anunciar. Centro de Integración Juvenil estará cumpliendo en este año 40 años de existir como centro organizado de trabajo. Y pues ha sido una, fíjate que en esos 40 años ha sido una labor muy fuerte, muy ardua de trabajo, pues con especialistas, con médicos, pero también, digamos, social. El centro tiene una proyección, digamos, social en las escuelas, y eso es lo que queremos platicar y comentar aquí al auditorio. En cuanto a las adicciones, ¿cuáles son las adicciones? Ustedes decir, ¿cuál es la droga que más consumen los jóvenes allá en Nezahualcóyotl? Mira, indudablemente esta, al hablar digamos de número, es un drama. Pues yo te diría que alcohol y tabaco son las drogas más comúnmente usadas. Pues el alcohol no se percibe, pero es una droga, Miguel. Es lamentable ver pues cómo semanalmente miles y miles de jóvenes, yo te diría incluso hasta cientos de miles de jóvenes, uh-huh, se alcoholizan en pues en una tarde, es duro, es un drama. Yo te diría que la droga más, la que se consume más es el alcohol. Uh-huh. El alcohol, luego sigue el tabaco y después le sigue marihuana, digamos. Ya tenemos ahí ahorita hay un repunte un poquito drástico en el consumo. Ahora, en cuanto a hombres, mujeres, ¿quiénes son los que más consumen? Los hombres son los que consumen más, digamos. Uh-huh. Tienen, yo pienso que está ligado un poquito al tema económico, o sea, gente, sí. El hombre pues, tiene ahí una pequeña mayor capacidad, digamos, económica, eso es, uh-huh, indudablemente. Pero sí, indudablemente que en el caso de la mujer es indiferente a cómo se da la adicción. La mujer consume menos, pues es más discreta para el consumo, sin embargo sí tenemos ya ese fenómeno que se da. Hoy tenemos más al alcance, hay más medios, pues hay más lugares donde se consume públicamente. Uh-huh. Hay un consumo, yo diría, digamos, hay una parte en la base de un consumo de las sustancias, yo diría incluso hasta cultural, pues, o sea, en una fiesta, en una convivencia, digo, una copa, una cosa así, pues no, yo diría que está dentro del margen normal. El tema que llama la atención es cuando este consumo se vuelve ya un problema, pues cuando dices, tienes problema con tu forma de beber, con tu pues la cantidad de gatos de cigarros que te quieres, o otro tipo de sustancias ya un poquito más fuertes. Indudablemente que estos son problemas que también preocupa que las nuevas generaciones, estamos hablando que los pequeños, que los adolescentes, también vayan entrando desgraciadamente a esas adicciones. Ustedes en ese sentido, ¿qué han visto en cuanto a los adolescentes, inclusive los niños allá en esa, que empiecen precisamente por ese consumo? ¿Ustedes han detectado que sí hay un número considerable de niños y de adolescentes que ya están en adicciones? Sí, mira, yo te diría que los primeros contactos, digamos, con las sustancias es casi a nivel familiar, o sea, un niño pues, de repente ve en su casa pues, que están celebrando, demás, hay una botella por ahí, él no sabe qué es, o sea, un niño no sabe qué es, de hecho, a lo mejor hasta la toca y no sabe qué, pues, sin embargo, el problema viene cuando ya conscientemente entra una inquietud, pues, una costillita, pues, por saber qué es, alguien le dice, lo induce, a lo mejor tú quieres tener como de juego, de pues una cosa simple, pues, pero el niño toma contacto con ella, ¿no? Claro. Los niños no distinguen, pues, al principio, pues, la droga les sabe fea, o sea, pues, guácala, ¿qué es esto, no? Sin embargo, lo delicado viene cuando se toma ya un gusto por ella. Claro. Yo te diría que ha disminuido, digamos, la edad, o sea, sí empezamos a ver el fenómeno, pues, de una reducción de la edad de consumo primaria. Esto porque está más al alcance, pues, o sea, uh-huh, la droga del alcohol es una droga legal, actualmente se consume, se compra en muchos expendios, pues, está a la vuelta, yo te diría que sales de la casa y yo creo que no tardas unas calles y te encuentras la droga, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es un poquito el tema, está, digamos, socialmente ahí está. Hemos trabajado muy fuerte el tema, digamos, de la cultura, o sea, tratando de hacer conciencia en las familias, en los padres de familia, de que es una adicción muy terrible, pues, muy fuerte, porque una vez que alguien cae en una adicción, es difícil salir. De acuerdo. Salir y hemos prevenido eso. ¿Los centros de integración juvenil de quién depende?
Centro de Integración Juvenil es una asociación civil, uh-huh. o sea, formada por personas que de buena voluntad pues han destinado parte de su tiempo, parte de su capacidad humana, personal, profesional, a trabajar integralmente este tema de las adicciones. Pero reciben ayuda por parte de lo que es el municipio, del estado, de la federación. Como asociación civil, ahora sí que se basa con recursos propios, pues es cooperaciones y demás. Donativos. Hay donativos, hay una parte que las consultas que se dan, a veces hay una pequeña cooperación, es un ingreso ya interesante, importante, que ayuda a sufragar los gastos. Centro de Integración Juvenil en ESA tiene una casa desde hace muchos años y pues que se ha ido construyendo al cabo de del tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, a veces recibe apoyos, digamos, también gubernamentales en algunos puntos, digamos, se coincide en alguna pues, asignación. Hay partes, hay veces que los gobiernos participan de ciertos presupuestos e instituciones que hacen una labor pues destacada, constante, permanente. De acuerdo. A ver, para todos los amigos que nos están viendo en Ciudad Nezahualcóyotl, ¿cuál es el mensaje que los centros de integración juvenil le quieren dar? Bueno, nosotros queremos pues participar, anunciar que en este año estamos celebrando los 40 años de existencia de Centro de Integración Juvenil. Nos llena de gusto, nos llena pues de orgullo de pues de esa labor, digamos, ardua de muchos médicos que han pasado al cabo de todo este tiempo, especialistas que pues con mucha atención escuchan, reciben al paciente, tratan ese drama tan terrible, y pues queremos nosotros pues comunicar y decirles que Centro de Integración Juvenil continuará, digamos, haciendo esta labor. Cuesta trabajo mantener las instalaciones, dar un apoyo a los profesionales que ahí están, médicos, psicólogos, terapeutas. Es complicado, sin embargo, mira, generosamente mucha gente contribuye con una aportación. A veces hacemos colectas muy pequeñas, una actividad económica, una rifa, una kermés, una función de cine. Ha sido buena pues para recaudar un poquito fondos y continuar con esta labor hacia adelante. De acuerdo. Ahora, en cuanto a las metas que se tienen a un corto, mediano y largo plazo, ¿qué nos puedes decir? Mira, yo te diría que las metas a mediano y largo plazo son obviamente consolidar una institución que proyecte un servicio a la comunidad. Centro de Integración es reconocido pues, socialmente en las calles, en las colonias. Sin embargo, nos falta mucha labor por hacer. Nezahualcóyotl es un lugar muy poblado, hay más de 1.5 millones de habitantes y pues, la tarea es ardua. Pues hay varias instituciones que también hacen una labor un poquito desde su ámbito de lo municipal. La vertiente es muy social. O sea, yo te diría que es querida el Centro de Integración porque tiene contacto con las personas, se identifican con ella. ¿Alguna resistencia que hay por parte de algunos grupos ahí en el municipio para el trabajo que ustedes están realizando? Yo te diría que sí, digamos, obviamente los expendedores, digamos, de droga, pues sí ven pues como una amenaza, porque pues, obviamente les quitamos la labor de centro, les quita un poquito su mercado, ¿no? Sin embargo, esta labor es un poquito ya institucional, permanente. O sea, nosotros no estamos en contra del que vende las sustancias, no, nosotros estamos ayudando a la persona que se encuentre en ese drama, digamos, de caer en una adicción, dando la información adecuada, amplia, científica en algunos casos, pero sobre todo un encuentro, digamos, humano y cercano. Fíjate que ahí es interesante ver las psicólogas, las trabajadoras sociales, los enfermeros. Es un espacio de encuentro. Yo te diría que esa parte muy humana es muy rica porque es un encuentro. Pues, a veces es como un lugar donde la gente quiere llegar a encontrarse para... Pues a veces esa es una vía de alejarse de alguna adicción, de alguna caída en una droga. Muy bien, dos últimas cosas porque ya prácticamente nos vamos a retirar de este espacio. La primera, ¿cuál es el tiempo que se llevan en que una persona, desde que la reciben en el Centro de Integración Juvenil hasta que se recupera? Más un estimado, yo sé que cada persona es diferente, ¿no? Pero un promedio. Sí, hay un proceso, digamos, desde que se identifica con claridad qué es lo que ocurre en cada caso. Hay un tratamiento, hay un diagnóstico muy, muy especializado. Yo te diría que hay terapeutas, es un proceso muy, muy complejo. Pero puede variar entre algunas semanas, cuando es una cosa pequeña que logran sacarlo antes de que caiga más. Hay un tratamiento que puede llegar hasta algunos meses, 2, 3, 6 meses, algunos hasta el año completo. Entonces, este tiempo trata de disminuirse al mínimo, pues, para efecto de causar el mínimo de problema. Muy bien. ¿Alguna dirección, algún número telefónico? Cómo no, Miguel, pues, mira, yo quiero darte los datos de Centro de Integración Juvenil en Nezahualcóyotl. Estamos en la calle de Acequia, número 277, sí. Colonia Porfirio Díaz. Calle Acequia número 277, que es esquina con Avenida Pantitlán, donde está cerca
de la avenida Nezahualcóyotl. Y tenemos unos teléfonos también, que es el 5765-0679. Repito, 5765-0679. Muy bien. Pues Juan Alatriste, vocero de los Centros de Integración Juvenil en Ciudad Nezahualcóyotl, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, gracias a ti, Miguel, y gracias a este canal. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv, y tenemos una cita la próxima semana.